Hello my friends, bienvenidos queridos amigos, os saluda Richard Groy. Dentro de muy poquito vamos a hacer el unboxing aquí exactamente ahí en Twitch, que es donde podemos hacer directo sin ningún problema. Yo ayer estuve probando en YouTube, pero de todas maneras, como tengo una mogollón de vídeos del tour, que ya lo acabamos en consolas a las 11 menos algo de la mañana. Es decir, estuve como 10 horas corriendo ya para completar todo el tour, para probarlo, ¿eh? No esperéis, no íbamos a ganar, no buscamos ganar, pero lo jugamos en campeón para ver cómo huele la IA, el tour de consolas, ¿eh? Entonces, como vamos a tener petado el canal de YouTube con vídeos del tour, pues mientras tanto vamos a hacer este directo y mañana subiremos este vídeo que estáis viendo ahora. Y el directo que vamos a hacer con Pro Cycling Manager lo resubiremos a YouTube. Así que ya sabéis que estaremos ahí en Twitch. Pero yo no venía aquí a contaros esto de Twitch, sino que venía exactamente a explicaros un par de cosas que seguramente me vais a estar preguntando sobre Pro Cycling Manager. Vamos por partes, la más sencilla de todas. La base de datos que utilizas con los nombres. Si quieres utilizar esta base de datos, no os fiéis de un youtuber que sube vídeos de Pro Cycling Manager con su propia base de datos y que gana siempre porque puede modificar y poner los stats como le dé la gana de sus rivales. Tampoco os fiéis de un youtuber que no os enseñe los stats de sus rivales, ¿eh? Nosotros siempre enseñamos los stats de todo el mundo, ¿eh? Y yo prefiero utilizar bases de datos que cualquiera puede utilizar porque me parece que es la medida correcta. Entonces, Pro Cycling Manager 2017, esta es la base de Benji Naisin, que se pasa por nuestro canal de vez en cuando a saludar y me hace mogollón de ilusión. Creo que desde Bélgica, ¿no? Si no me equivoco, o de Holanda, creo que es. Entonces lo único que tenéis que hacer es en Steam, hacéis clic aquí en suscribiros y ya tendréis la base de datos. Es así de sencillo, se descarga y ya se coloca en la carpeta correspondiente de Pro Cycling Manager. Luego, segunda cosa, ¿cómo ponemos el idioma en español? Nos vamos a propiedades y aquí en language seleccionamos en idioma, seleccionamos el idioma que queremos, español, ¿eh? Se descargará. Y tercera cosa, ¿cómo ponemos los comentarios en español? Cosas que preguntáis habitualmente, pues elegimos explorar carpeta browse, ¿eh? Donde está instalado Pro Cycling Manager, y aquí me tengo que poner las gafas. En la carpeta de sound, en sonido, hay una carpeta que se llama comments. Por defecto viene en francés y en inglés. Pues tenemos que copiar de otro año donde lo tengamos. Por ejemplo, en 2016 lo tenías. Pues copias. No muevas, porque si mueves, te quedas sin los comentarios en la versión anterior. Entonces copias esta carpeta ESP aquí. Que no tienes la carpeta, que no tienes los comentarios en español, no pasa nada. Tito Richard Groy os la ha subido a su Megasync para que la podáis descargar desde este enlace https://go.gl/8m-p-4j-b-. Chupao, o sea, más fácil no puede ser, ¿de acuerdo? Y lo descomprimís, viene comprimido en LZ, que no tenéis el descompresor LZ, Megasync creo que tiene una opción que es precisamente para comprimir, bajar el archivo en zip, pero si no, pones en Google LZ y ya está, que es gratis y es el mejor compresor, es el que te recomienda tu amigo Richard Groy, ¿vale? Entonces, esta es la dirección, ya está, tampoco vamos a estar viendo la dirección todo el tiempo, es una tontería estar todo el tiempo viendo la dirección. Le damos a play, comenzamos y vamos a aprender la última cosa. Bueno, hay dos cosas, que todavía queremos aprender de Pro Cycling Manager, que por cierto, este año no viene todavía, no sé si es todavía o es algo definitivo, más que en 2K, no puedes ponerlo en 4K, o sea, no acepta esa resolución. Aquí nosotros, si ahora nos vamos a opciones, nos encontraríamos, ahí tenéis la máxima resolución a la que podemos jugar.
Entonces, si nosotros creamos una nueva partida, carrera de un día, aquí vamos a tener descargadas las bases de datos. La base de datos está, que es la UI. Esta es la que hemos usado en el Giro de Italia. Es la que están los stats muy bien equilibrados. La que hemos utilizado en la Vuelta Ciclista al País Vasco, la que hemos utilizado en la Paris-Roubaix. Pues desde que estamos corriendo con la base de nombres y camisetas de los equipos actualizados a 2017, yo he elegido esto. Entonces le doy aquí a crear partida, me sale un mensaje de aviso, pues que si hay problemas no le eches la culpa a Pro Cycling Manager. No falla nada, funciona perfectamente esta base de datos, yo no me he encontrado ningún problema. Entonces aquí elegimos el Tour de Francia y, por ejemplo, ¿no?, el Tour o lo que queramos. Y lo que os voy a enseñar ahora es cómo crear una lista de participantes, una star list. Entonces, tenemos que venirnos a opciones y en mods seleccionamos lista de participantes. Elegimos la carrera para la que queremos crear la lista de participantes y elegimos los equipos que queremos que participen en el Tour. Entonces, aquí ahora tendremos que elegir qué corredores queremos que formen parte de este equipo. Le damos a guardar. Esto hay que hacerlo con todos los equipos. Hay que documentarse y buscar qué equipos corren y qué participantes, si la quieres hacer oficial, pues cuáles son los participantes oficiales. Le damos a guardar. Le damos aquí a cerrar. Cerramos aquí opciones. Y entonces ahora aquí, al elegir el tour, tenemos que seleccionar cargar lista de participantes. Pues como solo hemos creado una lista con AG2R, la Mundiale, pues no hay más que hablar. Así que ya sabéis, nos vemos en Twitch. Hazte follower, porque ¿qué nos pasa en YouTube? Yo ayer estuve haciendo Pro Cycling Manager durante 2 horas o 3, incluso en 2K, y no tuve ningún problema. Sospecho que YouTube ha limitado. Yo ya llevo 2000 directos hechos en YouTube, sin problemas como los que tuvimos en el estreno. Ha limitado para, según el número de suscriptores que tengas, pues para los youtubers pequeños o medianos o medio medianos o medio altos, grandes altos, medio medianos. Bueno, ha debido limitar el ancho de banda en los directos y entonces, pues sí, yo puedo hacer un directo con 2 personas aquí sin ningún problema. No lo sé, o sea, no sé si ese es el problema o es que YouTube está enfermo y se va a morir. No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero bueno, ¿qué nos importa todo esto? Nada, básicamente suscríbete a mi canal y a Twitter